Clara, yo me voy ya. No te quedes hasta tan tarde, ¿vale? Clara, cariño, puedes jugar, pero en silencio. Tu padre está malito esta semana. ¿Conoces esta canción? Alfonsina y el mar es una canción hermosa. Es una canción triste. Pero sí que la conozco. Mis abuelos maternos emigraron desde Galicia hasta Argentina cuando tenían 12 y 13 años. Se conocieron allí y construyeron una vida juntos. ¿Cuándo volvió tu familia? En los 70. Mi madre aún era pequeña cuando mi abuelo murió en un accidente. Entonces, mi abuela decidió volver a Galicia. Tú también tienes raíces gallegas, ¿verdad? Sí, pero mi familia volvió hace 17 años. Creo que también hubo un detonante, pero no recuerdo mucho. Pasó algo en el barrio donde vivía. Lo que sí recuerdo es el pánico de mi madre. Ver la puerta de mi casa llena de cerraduras de arriba abajo. Como arrastraba un armario enorme, más grande que ella, hasta delante de la puerta. Poco después de eso nos mudamos a España. Siento que no debería preguntar esto, pero ¿echas de menos algo? Claro que echo de menos cosas. Recuerdo el calor de la arena, correr hasta la orilla y el cielo. Sé que es el mismo cielo en todo el mundo, pero hay lugares donde, no sé, es más bonito. Tanto que crees que no volverás a ver otro igual. Hola Clara, ¿cómo va todo en el laboratorio? Lento, pero bueno. Ya publiqué los resultados de la investigación. Ahora estoy probando otras cosas para ver cómo va. Bueno, Clara, cariño, no te preocupes. Más no puedes hacer. Haces lo que puedes con lo que tienes. Mamá. ¿Qué crees que fue lo que más le afectó a la abuela cuando emigró a Argentina? Uf.
Menuda pregunta de repente. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que dejar a su familia era lo que más le dolía. Aunque en sus últimos días, antes de irse para Argentina, la relación con sus hermanos se resintió. ¿Por qué? Clara, piensa en las circunstancias, en la miseria que estaban viviendo. Su padre solo pudo enviarla a ella a Argentina y sus hermanos pensaron que sería la única que se libraría de aquel infierno. Por otro lado, una niña sola en otro país, es que no fue fácil. Y cuando volvió a Galicia, sus padres habían fallecido. Se pasó años buscando a sus hermanos, pero nunca supo nada de ellos. Me voy a dormir, mamá. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Tengo que contarte algo. Por fin, llevas toda la mañana mirándome, me estabas poniendo nerviosa. Me ha ofrecido un trabajo en el Instituto USBR. Claro, eso es genial. Dios mío, por fin vas a poder acabar tu investigación. Cata, voy a rechazar la oferta. ¿Qué? ¿Por qué? Mi madre es la única familia que me queda. No quiero dejarla. Tampoco quiero irme. Nunca he querido. Voy a rechazar la oferta. Clara, las oportunidades como esta no se presentan dos veces. Si lo rechazas ahora, puede que nunca acabes tu investigación. Catalina, lo que más me importa en el mundo es mi familia. He dedicado mi vida a investigar la enfermedad que mató a mi padre. Si dejo a mi madre, ¿qué estoy haciendo? Exacto, Clara. No creo que el cielo en Estados Unidos sea así, tan azul. Clara, hija, qué pronto. Ven a sentarte conmigo, anda. La verdad, mamá, es que quería... Ven, siéntate, complace a tu madre. Mamá, no me apetece. Cuando tu padre murió, No tengo tiempo para esto ahora mismo. Clara, hija, no te pongas así. Ya he escuchado esa historia demasiadas veces. Siéntate, anda. No lo sabes todo, hija. Tú tampoco lo sabes todo, mamá. Me han ofrecido un trabajo en un instituto de Estados Unidos. Quieren que continúe la investigación allí. Voy a aceptarlo.
Me alegro muchísimo por ti, hija. Mamá, pero está muy lejos. Clarita, no te preocupes por mí. ¡Qué emoción, hija! ¡Qué emoción! Pero será el mismo cielo.